a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos a este video. Mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí. El día de hoy me encuentran con cara lavada porque les voy a estar platicando de este procedimiento que he estado haciendo en mi cara desde hace años, literal años, y la verdad quiero compartir con ustedes porque yo sé que les va a servir. Muchos de ustedes me han dicho, me han contado por ahí en los comentarios, así en los videos, que les comparta qué es lo que estoy haciendo con mi cara, que se ve pues más limpia, se puede decir, y la verdad sí siento que he estado trabajando bastante en mi piel y esto es algo que me ha ayudado bastante, la microdermabrasión. El día de hoy les voy a estar hablando de la maquinita de Kenzie. Les voy a mostrar todo lo que viene. Viene un librito donde trae instrucciones y todo esto. Viene lo que sería el aparato, el handset de microdermabrasión de Kenzie. Se puede cargar, entonces lo puedes utilizar sin cable y trae tres cabezales. Tiene un cabezal que es más pequeño, que más adelante les voy a estar explicando. Este siguiente que es para hacer la microdermabrasión y el que tengo puesto ahorita, que es el tipo óvalo para hacer succión. Ahora también viene con algunos filtros que puedes utilizar para irlos reemplazando. Ustedes saben que yo estoy súper metida en todo esto del cuidado de la piel. Ya han visto los vlogs, me encanta estarme aplicando mascarillas, cuidarme la piel, hidratarme, aplicarme productos que sé que me van a ayudar. En ocasiones, no todos los días, pero cuando me maquillo con las luces y aparte se puede decir que necesito para fotos, videos. No necesito, pero es agradable usar los productos que ya tengo de maquillaje. Entonces me gusta jugar con mi maquillaje y de esa forma es de que también necesito cuidar mi piel. Ahora les voy a explicar para qué sirve este aparatito de Kenzie de microdermabrasión y lo que es la microdermabrasión. Este aparatito sirve para hacer una limpieza profunda de los poros, aparte que ayuda con la circulación de la sangre a medida que va haciendo la succión. Literalmente es un aparato multifuncional que nos ayuda en muchos aspectos a la piel a tener beneficios. Hace lo que es la microdermabrasión, que es eliminar las células muertas, que va tallando, eliminando todo eso muerto que hace que la piel se vea más opaca, más seca. Como ahorita no tengo aplicado nada en la cara, simplemente me la lavé hace rato y es todo, no he aplicado nada, entonces se puede ver como un poco pálida, seca tal vez. Entonces la microdermabrasión va a ayudar a que se vea más viva, más iluminada, ¿me explico? La microdermabrasión también ayuda a reafirmar la piel, hacer que los poros se vean más pequeños, hacer la apariencia de unas líneas de expresión más finas, a suavizar la piel, a limpiar los poros, en este caso en esta parte de la nariz. Muchas personas sufren con poros también en lo que es la barbilla, en esta parte que es como lo más seco, lo más duro de la cara, se puede decir, y la frente. Lo que me gusta de este aparato es de que no estamos aplicando ningún químico, ningún ácido, nada en la piel, y simplemente estamos removiendo esa capita de arriba de la piel suavemente, se puede decir, pero lo que va a ayudar a que nuestra piel se regenere y promover una piel más saludable. Y aparte la succión ayuda muchísimo a que la sangre circule, por lo tanto vamos a tener una piel más radiante, más hermosa. Ya ven que cuando estamos las mujeres embarazadas dicen que tenemos un glow diferente, es porque estamos bombeando más sangre y es la razón por la que la piel se ve más radiante. Y siento que este producto es lo que hace, ayuda a que tu sangre esté bombeando y que tu piel se vea diferente. La verdad que en la primera usada, no les voy a mentir, la primera usada que den, que usen este producto, van a notar esa diferencia. O sea, sientes como tu piel como que se llenan todas esas líneas de expresión, no sé. La verdad que se ve llenita la piel, se ve bastante, bastante bonita. El resultado me encanta. Ahora, yo este tratamiento lo hago una vez a la semana, más o menos. Hay ocasiones que siento que a lo mejor necesito y es como cuando, no sé, te desvelaste, que sientes que tu piel necesita, y a veces sí lo uso otra vez en la semana, pero dejando pasar unos 4 días. Me explico, como 4 o 5 días así.
Otra cosa que me gusta es de que vienen diferentes velocidades. Esa es la número uno, que es tipo azulita. Número dos, que tiene azul con rojo. Número tres, es azul más oscuro con rojo. Y número cuatro, que es únicamente el color rojito. Y lo que hace es va succionando. Esto estimula la sangre y ayuda a que tu piel produzca más colágeno también. Entonces sí, como que le hace a tu piel, ¡ey! ¡Despierta! Vamos a alivianarnos. Algo así siento yo que es lo que pasa. En la parte de abajo se pone a cargar, viene con su cargadorcito, lo conectas a la luz y ¡san, san! Se acabó. Muy fácil de limpiar. Se quita esto para arriba. Ahorita lo voy a estar usando para que vean. De esta forma se quita. Aquí es donde vas a quitar esto para cambiarle el filtro. Nada más va con cuidado para arriba. Y ahí es donde, aquí es donde se encuentra el filtro. Y este de adentro lo tienes que cambiar cada 8 usadas más o menos. Ahora, antes de comenzar, si están interesadas, en la descripción les voy a dejar el código de descuento, tanto como aquí, para que se ahorren $50 en su primer compra de su Kenzie. El descuento es RIOS50 para que lo apliquen, muchachas. De verdad, les va a encantar. Es recomendable para comenzar a utilizar tu aparatito de Kenzie de microdermabrasión. Es importante que te acabes de salir de bañar, por ejemplo, o que hidrates tu piel, ya sea con una toallita mojada, calientita, para tratar de ablandar la piel y abrir los poros para que la limpieza sea más profunda. O sea, si te aplicas a una toallita calientita, si no tienes un aparatito, ejemplo, una toallita de estas, la mojas y solamente te vas poniendo así, o una ollita que esté saliendo el vapor, ¿saben? Ingéniénselas, no hay peros, relájense conmigo un ratito. Voy a prender yo mi steamer para unos 5 minutos que me esté dando el vaporcito para que se me ablande el pellejo y quede la piel suavecita para utilizar el producto. Ok, miren, ya tengo aquí mi máquina haciendo vapor. 5 o 10 minutos está bien. Ok, ya estuve bajo el vapor por unos 5 minutos, como tú lo aguantes. Se ve como un poco rojita, ¿verdad? Ahora, yo voy a estar utilizando este cabezal que me encanta. Si quieres una limpieza más profunda, yo utilizo este. Tú vas a ir viendo si tu piel es más sensible o no tan sensible, entonces puedes utilizar otro cabezal, pero este sí te va a limpiar. Si es tu primera vez, te recomiendo que uses en el número uno. Ahora, ¿cómo son las líneas que tienes que seguir? Tienes que ir de adentro hacia afuera, pero un poco hacia arriba para ir levantando más o menos, y la nariz hacia abajo y esto hacia afuera. De esta forma. Ahora vamos a comenzar. Está completamente limpio. Después van a ver cómo queda. Va succionando y va limpiando. Yo ya les he hablado de este tema. Si me siguen de hace tiempo. A lo mejor al principio van a ver un poco rojo. Pero esta rojez se va a bajar en unos 5 minutos. Y esto no te va a quedar así. Es lo que me gusta. Que este aparato hace su trabajo. Pero no te marca, no te hace fea la piel, cosa que me ha pasado con otros anteriormente. Tengan eso en cuenta. O sea, yo he usado diferentes de estos y este es el que más me gusta. Traten de no pasarlo por los ojos tan cerca y de no pasar por más veces sobre la misma área. Yo no sé ustedes, pero en esta área es donde más tengo impureza, se puede decir, como aquí en la nariz. Entonces ahí vamos a darle. Otras personas usarían otro cabezal, como el de succión, el más pequeño. Pero yo, la verdad, miren, le subí y voy a usar este mismo. No tienes que ejercer ningún tipo de fuerza. No tienes que ser muy fuerte. Si sientes que te duele, a lo mejor estás ejerciendo fuerza aplastando el aparatito en tu piel. No tienes que hacer eso, simplemente dejarlo deslizar y jalarlo. Como pueden ver, él solito trabaja. No te va a dejar kikis. Ok, ahora, en cuanto acabas, es recomendable, les digo, que una toallita fría o lavarte la cara con agua fría. Yo me estoy poniendo trapito.
para cerrar los poros. Te puedes lavar la cara con algo frío o aplicar la toallita, y como ven, no me dejó marcas en lo absoluto. Ahora voy a agarrar un algodoncito, y a mí me gusta pasar el toner que uso siempre. Me gusta pasarlo para dar como una limpiada y se puede ver como pellejitos, que como cosas secas. Y en este paso hidrato mi cara para ya comenzar mi día. Aplicas un bálsamo en los labios y muchachas, es todo. Espero y puedan ver cómo se ve de iluminado el rostro. La verdad me gusta mucho. Aún ni siquiera he aplicado crema. Simplemente es un serum y es todo. ¿Saben? Tan bien que se aplica el maquillaje después de esto. Dejas pasar unas cuantas horas, un rato, y ya puedes aplicar cualquier producto. Lo recomendable es de que no salgas al sol si estás utilizando esto, o si sales, que te cubras bien del sol. Pero creo que ahorita en este tiempo no estamos saliendo mucho al sol, así que igual lo pueden hacer. ¿Sí ven ese glow? Me encanta, me encanta. Les recomiendo totalmente este producto. En la descripción les dejaré el enlace. Oh, miren, ni les enseñé lo sucio que queda. La verdad sí es dudoso de dónde sale todo eso. Como dices, ¿qué? ¿Todo eso lo tenía en mi piel? Es algo que lo puedes utilizar por mucho tiempo. Y ahora, muchachas, que viene Navidad, todas estas festividades, a lo mejor tienes por ahí una hermana que quieres mucho, una mamá que quieres mucho, y le quieres dar este producto. 100% recomendado, estoy segura que les va a encantar. Les va a durar bastante tiempo, les digo. Y deja la piel suave, suave. Ok, muchachas, en la descripción les voy a dejar el enlace a la página, que es www.kenzie.com. Tanto como el código, aquí se los dejo para que lo utilicen. Y si van a comprar su maquinita, se ahorren $50 de descuento para que aprovechen. Estoy segura que les va a gustar. Ahora, quiero compartirles algunos datos de seguridad que a lo mejor quieren saber. De verdad que no puedo con lo bonita que se ve la piel. ¿Sí pueden ver? Como bien parejita, bien brillosita. Y les digo, no me he aplicado más nada, nada más el serum y es todo. Se ve como más llenita. Háganse cuenta que siento que esto te da como unos 5 años de juventud. De verdad, así lo siento yo. Cada que lo utilizo siento mi piel más jovial. Creo que de estos puntos ya se los había mencionado anteriormente. Es muy importante no aplicar presión en ningún momento, simplemente deslizar. Otro importante es de que no lo manejes con las manos mojadas. Trátalo de secar, si lo acabas de lavar, trata de secarlo muy bien el cabezal y también tus manos. Trata de no pasarlo varias veces sobre el mismo lugar. A lo mejor tienes una imperfección que quieres remover o aliviar, ayudar. Trata de no pasarla tantas veces, una vez es más que suficiente. A lo mejor si tienes cortadas o moretones, no quieres pasarlo por ahí, simplemente evita esa área. Otro punto importante, no lo utilices después de haberte aplicado los productos de cuidado de la piel. Trata de usarlo antes, cuando te acabas de salir de bañar. En cuanto sales de bañarte, lo primero que hagas. Como les mencionaba al principio, el cabezal de arriba, el que se puede remover, lo puedes cambiar y reemplazar cada 3 meses, y el filtro de la parte de adentro cada 6 a 8 usos. Como les decía, tiene diferentes velocidades, tiene 4 velocidades, es fácil de usar, no necesitas cables, es wireless, lo puedes cargar y le dura bastante la pila, y aparte es rapidísima para cargarse, entonces te dura bastante. Tienes resultados visibles instantáneamente. ¿Ven que les dije al principio que con una sola vez que lo uses vas a notar la diferencia? Pues es verdad. Con una vez que lo utilices vas a notar cómo tu piel se ve más rejuvenecida, se ve más llena de vida, más brillosa. Se ve rapidísimo a la primera vez, de verdad. Recuerdan que les dije que trataran de cuidarse del sol, entonces les recomendaría que apliquen un protector solar para cualquier cosita, para que su piel no se les vaya a irritar. Bueno, como ya les mencionaba, van a encontrarle muchísimos beneficios al aparato de microdermabrasión de Kenzie. No tan solo va a ser limpiar los poros, sino también remover células muertas, piel opaca, piel seca de la piel, del rostro. Lo puedes utilizar en la espalda, en el cuello. He visto personas que lo utilizan en diferentes áreas del cuerpo, las manos a lo mejor. No sé, es
multiusos, lo puedes utilizar para embellecer todo tu cuerpo. Obviamente no lo vas a pasar por todo el cuerpo, pero saben, como a lo mejor la parte de aquí atrás del cuello, muchas personas lo tienen seco y yo lo pasaría por ahí. Yo ya tengo años utilizando este método de microdermabrasión y les puedo decir con toda seguridad que este es el mejor aparato que he usado, y he usado diferentes. Les digo, si me siguen de tiempo sabrán que ya he mencionado este tema, y pues mi recomendación ahí va, si les sirve, úsenlo en la descripción, nuevamente el código y el link. Muchas, muchas gracias por ver. Déjenme en los comentarios si ustedes utilizan algún método, si les gustaría utilizarlo, y las veo. Muchas gracias por ver.